Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Educar desde la Conciencia y hoy, desde aquí, desde la cama, despeinada, en pijama, voy a hacer el siguiente vídeo. Como os decía, comienzo un ayuno de 7 días y digo, pues claro que sí, voy a compartir lo primero que voy a hacer en el día de hoy y bueno, esto como cada mañana, que es la respiración Wim Hof. Yo para hacer la respiración Wim Hof utilizo un cronómetro y voy a explicaros por qué. La respiración Wim Hof, para quien no la conozca, se trata de 30 respiraciones inhalando en 5 segundos, exhalando en unos 5 segundos, que yo lo he cronometrado y son 5 minutos, por eso utilizo el cronómetro. Me llevo con el cronómetro inhalando en 5, exhalando en 5, hasta que llego a 5 minutos. Así no tengo que estar pendiente de la cuenta de los números de cuántas respiraciones tengo, porque a mí me gusta más conectarme al momento, al sentir la respiración y no estar pensando cuántos números, 1, 2, 3, 4, no, se me van. Entonces, bueno, para evitar eso, como me costaba más hacerlo así, porque prefiero centrarme, ¿no?, en el sentir, en cómo entra el aire fresco por las fosas nasales, cómo se llenan los pulmones, ¿no?, cómo el vaivén del pecho al respirar. Me gusta más estar sintiendo eso, soy más kinestésica en ese aspecto. Y bueno, pues decidí hacerlo así. Entonces, simplemente con los ojos abiertos, también sintiendo, pero al mismo tiempo observando la cuenta de los números, y así me dan las pautas, ¿no?, de cuánto dura la inhalación, cuánto dura la exhalación, y hago todas las respiraciones sin tener que llevar la cuenta y sin perderme por el camino, ¿no? Por eso lo hago así, quería explicarlo, porque bueno, a alguien le puede servir también. Bien, después de estas 30 respiraciones, la última exhalación, aguanto con los pulmones vacíos lo que más pueda. Entre minuto, minuto y medio, si puedes más, estupendo, si puedes menos, no te preocupes, que poco a poco vas a ver cómo tu capacidad va a ir mejorando. Después de este minuto, minuto y medio con pulmones vacíos, inhalo grande en unos 5 segundos, aguanto con los pulmones llenos unos 15 segundos. Aguanto ahí, exhalo y esta es mi primera ronda. Tengo que hacer 3 rondas así, 30 respiraciones, exhalo, pulmones vacíos, retención de minuto, minuto y medio, inhalo, retención de pulmones llenos, 15 segundos. Solo es eso. Entonces, no sé si tal vez os animáis a practicarlo conmigo. Yo me voy a tumbar, voy a empezar a hacerlo y luego, para aquel que se anime, voy a poner el crono, voy a hacer un vídeo con el cronómetro. Y no voy a poner ningún crono. Tenéis cronómetro, ¿no? Bueno, os lo cronometráis. Voy a hacer el comienzo y bueno, parar el vídeo, si no lo hago muy largo, que sea un vídeo de estos cortitos, simplemente por compartir la primera práctica que voy a hacer, mi primer día de ayuno, que va a ser esta. Me voy a empezar a alimentar de prana. Así que, bueno, desde estas vistas maravillosas de la yurta, exhalo todo el aire y cuando empiece a inhalar, le doy al cronómetro. Inhalo en 5, exhalo en 5.